Bueno, parece? Que vamos empezando. De uno, buenos días. Les hemos convocado para darles cuenta de los asuntos que trató ayer la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos, tanto para analizar la situación política como también para ver los detalles de la fiesta de la Rosa que celebraremos el próximo domingo en Durango, una fiesta de la Rosa que acogerá a los militantes y a los simpatizantes socialistas. Calculamos que en torno a 3.000 militantes y simpatizantes del partido se darán cita en la Feria de Muestras de Durango, en una jornada que, como siempre y es tradicional, pretendemos combinar el carácter político también con el ambiente lúdico y festivo. Eh, la fiesta comenzará a las 10 de la mañana, cuando vayan llegando los asistentes y. Eh, Empezará también con diversas actividades lúdicas. En todo caso, el acto político eh, se celebrará a las 11.30 con la intervención del secretario general de Juventudes, Alain Coloma, el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya como anfitrión, José Antonio Pastor, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, y cerrará la intervención Pachi López como secretario general de los socialistas vascos, como ya es tradicional al término de la misma tendrá lugar la comida popular y después eh, la posterior fiesta. Esta es una fiesta de la rosa que pretende ser, como ha sido tradicional, un punto de encuentro de los socialistas vascos y eh, cada vez es una fiesta más arraigada donde, como ya ustedes conocen también, se hace balance del curso político y se plantean objetivos para eh, los próximos meses. Por otra parte, eh, la Comisión Ejecutiva de los Estados Vascos ayer dedicó el grueso de su reunión a analizar eh, la actualidad política, económica y social que pasa a Euskadi y la ciudadanía vasca, y una vez más eh, se puso de manifiesto que eh, la principal preocupación para la ciudadanía vasca y, por lo tanto, también para el Partido Socialista de Euskadi. Es la situación de crisis económica que padecemos, el desempleo que, lejos de disminuir, va en aumento. Euskadi está pasando por una, gra una grave crisis económica, política y social que lleva a mucha gente a pasarlo mal, a tener dificultades. Las empresas tienen inseguridad, tienen problemas para acceder al crédito, al crédito. cada vez hay más desigualdades y estas desigualdades además incrementan en el seno del conjunto de la ciudadanía hoy estamos peor que hace un año y eh, lo que es eh, más importante tenemos más paro tenemos más deuda servicios públicos más debilitados y las empresas eh, pasándolo cada vez peor con más dificultades y con menos ayudas y este no es el camino para abordar la situación en la que nos encontramos porque Además de esta grave crisis económica, política y social, eh, tenemos una instabilidad política con un gobierno en minoría que no es capaz de buscar apoyos para sacar adelante sus proyectos, un gobierno sin capacidad y sin iniciativa, como se ha demostrado cuando ha tenido que retirar los presupuestos porque se encontró nada menos que con cuatro enmiendas a la totalidad, una por cada grupo de la oposición. Los socialistas vascos ya dijimos después de las elecciones que esta grave situación económica y social que vivimos necesitaba de un gobierno fuerte y estable pero el partido nacionalista vasco y el enakari urkullu ni siquiera intentaron conseguir ese gobierno fuerte y estable apostaron por un gobierno en minoría pensando que su mera presencia en el gobierno les permitiría gobernar con acuerdos puntuales con unos o con otros. cinco meses después la realidad es muy tozuda y se confirma que eh, nosotros teníamos razón, que un gobierno y minoría no era lo que necesitaba el país y especialmente un gobierno que no tuviera acuerdos estables eh, con nadie. Ahora el PNV, precisamente porque se ha dado cuenta de esta realidad, que no puede sacar adelante sus proyectos, es por lo que se aviene a una negociación para alcanzar acuerdos que permitan dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía y el país, porque se han dado cuenta que solos no pueden porque se han dado cuenta también que no pueden resignarse a ser meros agentes pasivos eh, ante la crisis y que Euskadi necesita acuerdos, necesita dinamismo y liderazgo para eh, trabajar en base a políticas consensuadas que nos permitan hacer frente a la crisis y crear empleo. Ayer la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos, una vez más, Constatamos, insisto, que la prioridad de la sociedad vasca y, por lo tanto, la prioridad de los socialistas es incentivar la economía y crear empleo. Este es el gran reto que tenemos como país y como sociedad. Este es el reto más importante que tenemos que afrontar y, para lograrlo, es imprescindible que el Gobierno cuente con más recursos para hacer frente a esta gran tarea colectiva. Recursos, por supuesto, provenientes de una reforma del entramado institucional para hacerlo más eficiente y controlar el gasto, evitar eh, gastar en lo que no se tiene que gastar, también recursos eh, provenientes de eh, una mayor eficiencia de los servicios públicos, pero sosteniendo los servicios públicos, pero especialmente recursos provenientes de un verdadero plan de lucha contra el fraude y una fiscalidad más justa y progresiva. En la reunión de eh, ayer... El secretario general de los socialistas vascos, Pachi López, y nuestro portavoz, José Antonio Pastor, informaron a la Comisión Ejecutiva del encuentro celebrado el martes pasado en el Endacaricha. De ese encuentro lo primero que se puso de manifiesto es que, aunque tres años tarde, el Endacari y el Partido Nacionalista Vasco pusieron encima de la mesa los grandes acuerdos de país que los socialistas veníamos reivindicando y planteando desde hace tiempo. Un acuerdo para impulsar un plan de estímulo a la economía y crear empleo. Un acuerdo para el sostenimiento y la eficiencia de los servicios públicos, un acuerdo para la reforma de nuestro entramado institucional para evitar duplicidades y hacerlo más eficiente, y un acuerdo de lucha contra el fraude para que paguen todos y una reforma fiscal más justa y progresiva. Nos ha costado mucho, tuvimos que escuchar muchas críticas, pero por fin se demuestra que teníamos razón y el Gobierno Nacionalista y el PNV nos dan la razón. Teníamos. Razón cuando decíamos que necesitábamos un sistema tributario más justo y un país más moderno y más eficiente. Teníamos razón cuando decíamos que era prioritario ayudar a las empresas y apostar por el I+.D., la internalización y el apoyo total a las empresas para que crearan empleo. Teníamos razón cuando decíamos que era necesario afrontar la reforma del estado de bienestar para sostenerlo y hacerlo más eficiente. Y teníamos razón cuando defendíamos que era necesario reformar todo nuestro entramado institucional para hacerlo más eficiente y evitar duplicidades y despilfarros. Es evidente que hoy eh, la agenda política gira en torno a los temas que planteábamos y planteamos los socialistas vascos. Los socialistas seguiremos defendiendo que son necesarios grandes acuerdos para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía vasca, pero acuerdos que deben abordarse de forma total y global y no cada uno por separado porque todos ellos están interrelacionados y no pueden abordarse el uno sin el otro. No pueden abordarse solo cómo conseguir más ingresos, sino que también es necesario discutir y acordar a qué se destinan esos recursos, qué objetivos queremos cubrir con los recursos que podamos tener disponibles. Y, por lo tanto, de estos cuatro grandes acuerdos... Es de lo que queremos hablar los socialistas vascos con el Gobierno y con el Partido Nacionalista Vasco. Pero es evidente que, como ya hemos, como ya hemos dicho, queremos abordarlo de forma global y en su conjunto. Y por eso, especialmente el Endacari y Niurcuyo, también su Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, tienen que decidir qué modelo de país quieren para los próximos años, con quién quieren abordar acuerdos, con quién quieren afrontar proyectos estratégicos y acordar las políticas que necesita la sociedad vasca. Porque también en la reunión de Elena Caricha se puso de manifiesto que eh, no se puede pactar todo con todos, porque representamos políticas y defendemos políticas diferentes. No es lo mismo buscar acuerdos de país con los socialistas vascos que con Bildu, cuyo único objetivo es avanzar hacia la independencia, o no es lo mismo buscar acuerdos con el Partido Socialista, que quiere sostener, defender y hacer eficientes los servicios públicos, o con el Partido Popular, que lo que quiere es recortarlos, hacer recortes y más recortes, como también se puso de manifiesto en esa reunión a la que estamos haciendo referencia. Por eso, los socialistas vascos ya hemos definido cuál es nuestro camino y ahora estamos dispuestos, como lo hemos estado siempre, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos para avanzar estamos dispuestos a arrimar el hombro desde la oposición porque el país y la situación en la que nos encontramos y la ciudadanía vasca lo necesita pero queremos hacerlo sobre un temario una metodología un calendario y unos objetivos que permitan garantizar eh, acuerdos y que permitan abordar los retos que tenemos como país y como sociedad y dado que el Gobierno vasco, el Endacariño Gurcuyo y el propio PNV en la reunión del Endakaricha propusieron reuniones bilaterales con los partidos, como ustedes saben. Los socialistas vascos acudiremos a esa cita con propuestas, con las propuestas que acabo de resumirles, con voluntad de acuerdo para trabajar para conseguir una sociedad más cohesionada, un país más moderno, más competitivo y más sostenible. Pero consideramos que el diálogo tiene que hacerse. Reitero, de forma global, de forma que aborde la totalidad de los cuatro grandes temas que hemos puesto encima de la mesa y que la prioridad tiene que ser incentivar la economía y crear empleo. Para abordar estos grandes acuerdos, ayer la Comisión Ejecutiva decidió que se aborde una negociación eh, global y nombró una comisión política para que, eh, al más alto nivel, sea la interlocutora con el Partido Nacionalista Vasco. Una comisión que estará integrada por los tres secretarios generales provinciales, José Antonio Pastor, Charly Prieto, Iñaki Riola y Deya Mendía, y quien les habla, que serán la comisión que eh, dialogue y acuerde, en la medida de lo posible, con el Partido Nacionalista Vasco y con el Gobierno. Eh, desde luego, se incorporará cuando pueda ser necesario. Eh, el secretario general de los socialistas vascos a esa comisión, pero pensamos que este es el camino para que con una comisión política al más alto nivel, apoyada por las comisiones técnicas que sean necesarias, pero que sea esta comisión la que acabe ratificando o cerrando los acuerdos a los que se vaya llegando. Insisto, insisto necesitamos acuerdos de fondo, necesitamos acuerdos de país, se necesitan ya para abordar la grave situación en la que nos encontramos, pero para ello hace falta claridad en los términos, seriedad en el proceso y acuerdos en los objetivos que queremos afrontar. Por eso esperamos que el Partido Nacionalista Vasco nombre su propia comisión negociadora y podamos así desarrollar un trabajo riguroso y serio para que a través del diálogo podamos llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía vasca para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad vasca y el país

de país para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad vasca. Estamos cuadrando agendas. Supongo que la reunión de las comisiones eh, que representen al Partido Socialista y al Partido Nacionalista Vasco se puedan reunir en próximas fechas, esta semana o principios de la semana eh, que viene. Y desde luego la voluntad de los socialistas es eh, llegar a acuerdos, eh, llegar a acuerdos de forma global. Sobre los cuatro grandes pactos que proponemos, eh, y eh, desde luego vamos con voluntad de dialogar a fondo, de hacerlo con seriedad y con rigor, porque el país requiere eh, grandes acuerdos, como he dicho. ¿Pero cambiado algo en las circunstancias después de la reunión de la semana pasada para que fuera una expectativa más favorable un acuerdo? No, los socialistas vascos hemos reiterado, eh, tanto en la reunión de la semana pasada, antes y después, eh, que los acuerdos que se necesita abordar son los que he citado. Hay que hacerlo de forma global, eh, porque todos ellos están relacionados y, por lo tanto, vamos con esa voluntad. Eh, siempre hemos tenido voluntad de diálogo y acuerdo y, por lo tanto, vamos a explorar todas las, posi todas las posibilidades que existen para alcanzar acuerdos. Pero sí admitido que son los temas que siempre ha pedido el, PC, por el cual sí que habría, ¿no? estaría bien encaminado en el debate? He dicho que, aunque tres años tarde… El Partido Nacionalista Vasco y ahora el Endakari Urcuyu eh, asumen eh, los temarios, los grandes temas sobre los que hay que acordar, los grandes acuerdos de país para dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad vasca que proponíamos eh, los socialistas y por lo tanto ese ya es un avance. Eh, también han propuesto que sea a través de comisiones bilaterales entre partidos. Eh, es un método de trabajo que puede eh, ...permitir un diálogo eh, sereno y tranquilo y buscar eh, acuerdos en profundidad... ...que es lo que veníamos defendiendo y defendemos los socialistas. ¿Qué opinión le los 12 consejos que dio ayer el, el foro social de Ariete? Mire, en primer lugar, eh, ese informe eh, es un informe de encargo quien lo necesitaba y quien lo reclama y lo impulsa es EH e. H. Bildu o Sortu. Eh, es evidente, por tanto, que le concierne a ellos eh, intentar que salga adelante aquellas cosas que plantean. A nosotros nos parece absolutamente insuficiente, entre otras cosas porque no se reclama lo más importante, que es que ETA se disuelva definitivamente. Es verdad que hay algunas cuestiones que muestran alguna novedad en relación con lo que ha sido la posición tradicional de la denominada izquierda Berchale o de Sortu, como ahora se denominan, en el sentido de que por fin asumen que no va a haber ni amnistías ni soluciones colectivas para los presos y le indican a los presos que tienen que acogerse a soluciones individuales, asumiendo el daño causado y recorriendo el camino de la legalidad para... Eh, si así lo desean, poder reinsertarse en la sociedad tras cumplir sus penas, en todo caso, acogiéndose a los beneficios penitenciarios que están previstos en nuestra, en nuestra legislación. Hay algunos aspectos que, desde luego, eh, son absolutamente negativos y en fin, eh, están fuera de lugar. Por ejemplo, lo que hace referencia a esta justicia transaccional, que nada tiene que ver con la realidad de un Estado democrático y de derecho, de una. Democracia consolidada, que es en la que nos movemos y vivimos la, la sociedad vasca. En todo caso, el término más adecuado es justicia restaurativa, porque vivimos en un Estado de Derecho y no estamos en una época de transición. Pero, en todo caso, reitero, es un informe que necesitaba la izquierda Berchale, que necesitaba H. Eh, Vildu EH Sortu, y por lo tanto le concierne a ellos eh, exigirle a ETA su cumplimiento y eh, seguir dando pasos. Eh, que les lleven a asumir eh, una realidad que permitirá eh, que algunas cosas puedan solucionarse, porque lo peor que puede ocurrir a ese mundo es que sigan instalados en eh, una eh, especie de mentira permanente que no les llevará a ninguna parte. Como usted ha dicho, he sido consejero de Interior. Esta es una cuestión que ya ha aclarado el propio Ministerio del Interior y por lo tanto me atengo a lo que ellos han dicho. ¿Alguna cosa más? ¿No? Pero muchas gracias.